Bueno, askotan aipatu izan dugu azkardura eta abiadura handiz bizi dela momentu honetan, ez bakarri politika bizitza ere, eta nik halako ekitaldi bat prestatzen ari nintzela gogoratu nintzen bestegunean, ostegunean, Telesforo de Monzonen oraso dorrean egon ginela, eta Telesforo de Monzonen esaldi bat han ipinita zegola, eta esaldi horretatik hasiko naiz. Telesforok esaten zuen, gelditu gaitezen, ero geldutu gaitez istan bat, eta inguruetara begira. Nondik gatozen behar dugu gogoan, eta nora goazen ere. Esaldi esanguratsua, sakona, eta gehien bat, gonbidapen bat egiten diguna, eta da, gelditu gaitez istan bat, eta begiratu dezagun inguruan daukaguna. Eta nik hortik abiatu nahi dut azken interbentzio hau. Istan bat hartzen baldin badugu eta ingurura begiratzen baldin badugu zer ikusten dugu. Laburki esan da, gurekin kezka berdinak konpartitzen duen herri zahar bat, Euskal Herria, eta aldiberian gurekin balore berdinak konpartitzen duen herri bat ikusten dugu. Eta gure ustez hori da istan bat hartzen baldin badugu nola baitere ikusten duguna. Eta bi sensazio eta bi datu objektibo hoien tartean leia bat. Iragarrena eraman nahi gaituztenak eta etorkizuna eraiki nahi dugunak. Hori da ikusten duguna. Si nos paramos y nos detenemos un instante atendiendo a la invitación de Telesforo de Monzón para ver lo que tenemos alrededor, para la izquierda independentista, para Euskal Herria Bildu, lo que tenemos alrededor es un país preocupado, un pueblo preocupado, y al mismo tiempo un pueblo que comparte con nosotras y nosotros los valores que pueden construir una sociedad diferente y una sociedad que nos conduzca a la modernidad, al progreso, al bienestar y al futuro. Hori da ikusten duena Euskal Herria Bilduk. Eta kezkatzeko datuak jendearekin konpartitzen ditugu. Gauza asko daude kezkagarriak ingurunean. Baina badago bat kezka hundiz bizi duena jendeak. Eta da, jendeak ikusten du argi eta garbi guk aspaldi esan genuen gauza bat, konfirmatzen ari dela. Espainiar estatua involuzio demokratikoko bidean dago. Espainiar estatua autoritarismoaren bidea jorratzen ari da. Una de las preocupaciones de nuestra gente es comprobar cómo hay un Estado español que camina inexorablemente hacia modelos autoritarios de gobernanza. Por encima de las coyunturas, más o menos del corto plazo, todo el mundo ve que hay un aliento a largo plazo que nos conduce a esto así. No solo porque en el ADN cultural español está instalado el autoritarismo, sino porque además el concierto internacional y la comunidad internacional y el contexto internacional ayuda a esto. Eta gure jendeak eskatuta dago, gure herriak eskatuta dago, eta horrek lehen erreflexio batetara eramaten nau. Nola da posible? Askok eta askok 40 urtetan demokraziaz hitz egitea, autogobernuaz hitz egitea, eta gure jende nagusia izututa egotea ikusten duelako, nolabait ere, Espainiar estatuan berriz ere gertatzen diren gauzak euskaldunen kalterako direla. Ke tipo de gobierno, ke tipo de autogobierno, ke modelo de autogobierno tenemos en el que nuestros mayores, que pasaron las que pasaron, están a día de hoy otra vez asustados y asustadas con lo que puede pasar en Madrid. Esta es una reflexión que nos lleva a plantear con responsabilidad que este es un país que no se merece en absoluto vivir en esas condiciones. El Estado español es un Estado que camina hacia la involución antidemocrática y hacia el autoritarismo. Eta zentzu horretan urrats berriak emango ditu, datozen hilabetetan. Estatuak ez du beste errezetarik. Estatuak erabaki du. Denbora gehiago gutxiago emango du horretan, baina horragoaz. Eta hemendik aurrera beste nolabaiteko tresna bat jarriko du mai gainean. Kataluniaren aurkako sententzia bat. Eta gu jendearekin gauza bat konpartitu nahi dugu. Eta jendeari gauza bat azaldu nahi diogu. Ez da sententzia bat. Espainiar estatuak ordainsaria jarriko digu. Espainiar estatuak esango diguna da, bide baketsu eta demokratikokik burujabetzara bagoaz ere, horrek ordainsari bat duela Espainiar estatuan.
145, konfrontazioa, kartzela eta zigorra. Eta hori da sententzia horrek erakutsiko duena. Los límites de un Estado incapaz de dar soluciones estructurales en términos democráticos a sus graves problemas y la tendencia natural que se mantiene como una constante histórica de pensar que mediante la represión, mediante la cárcel, mediante sentencias y jueces, es posible detener el anhelo de los pueblos que buscan, mediante el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, su soberanía. Hori da estatuak egingo duena. Eta ezin daiteke beste erabatetara irakurri. Estatuak prezioa jarriko dio burujabetzari. Estatuak prezioa jarriko dio autodeterminazioari. Estatuak prezioa jarriko dio, inongo dudari gabe, estrategia demokratiko eta baketsuari. Eta hori oso larria da. Eta hori gure jendearekin konpartitu nahi dugu. Baina aldi berean esan nahi diogu, bide hortati juten baldin bada ere, katalanak gure elkartasun osoarekin batera, gurekin herri konplize bat eukiko dutela. Eta zentzu berean esan nahi diegu, argita garbi, katalanek esaten duten hori, euskaldunak ere esan eta egingo dugula. Katalanek esaten dute otornaren afer. Eta guk esaten duguna da, ahotsa altxatu gabe, determinazio guztiarekin, lasaitasun guztiarekin, Kataluniak bezala, Euskal Herriak ere, baldintzak daudenean, baldintzak sortzen ditugunean, indartxu garenean, guk ere bozkatuko dugula libre eta demokratikoki gure etorkizuna inungo dudarik gabe. Los vascos y las vascas también recorreremos ese camino que ya ha recorrido Escocia o que quiere recorrer Cataluña. También nosotras y nosotros queremos votar, queremos decidir y queremos, en definitiva, decidir libre y democráticamente nuestro futuro. Y si no nos dejan, nosotras y nosotros también lo tornarán a hacer. Zeren eta autoritarismoak izua eta kezka edatzen baldin badu ere, guk argi daukagu burujabetzaren leia dela, leiarik transformatzaileena herri honetan eta munduan. La lucha por la soberanía es en estos momentos una lucha emancipadora. Ya sabemos que hay tendencias a utilizar la soberanía para la xenofobia y el racismo. No es nuestro caso. Nosotros buscamos a la soberanía como instrumento para hacer políticas igualitarias y para hacer políticas progresistas y de avance y de bienestar. Porque ¿qué es al final la soberanía? La soberanía no es otra cosa que instalar en qué marco se decide, quién decide y qué decide. Eta guk, euskaldunak oso garbi daukagu. Leia horretan zein da egiten dugun planteamendua. Euskal Herriak erabakitzen du, Euskal Herrian bizi eta lan egiten duten guztiak euskalduna dira eta erabakitzeko eskubidea dute eta dena erabaki nahi dugu. Horretarako eskubide osoa daukagulako. Guretzat hori da bidea eta bide horretan nolabait ere aurrera egingo dugu. La soberanía en definitiva es instalar una dinámica que disputa el poder. Y que disputa el poder a los poderosos, a las élites económicas y a las élites políticas, porque la disputa de la soberanía no es otra cosa que disputarle a la economía, a la política y a los medios de comunicación incluidos, es disputarle quién decide, qué decide y dónde decide. Y nosotras y nosotros tenemos claro que quien decide aquí es Euskal Herria. Quien decide aquí son los ciudadanos que viven y trabajan en este país. Y que aquí se decide todo, porque no estamos dispuestos a hipotecar nuestro futuro en manos de gente irresponsable que no hace más que daño a este país, a su economía, a su cultura y a su futuro político y social. Horregaitik ere, Euskal Herria Bilduk, kezkarekin batera, jendearekin balore batzuk konpartitu egiten ditu. Proiektu bat, guk uste dugu euskaldunak badugula eskubidea eta beharra, beste motatako herri bat egiteko. Herri aurrerakoia, feministagoa, ekologistagoa, burujabeagoa, berdintasunean oinarritutakoa. Eta eskubide hori daukagu eta lapurtu nahi digute. Lapurtu nahi digute.
Eta lapurtu nahi digute nolabait ere iraganera lotzen gaituzten estrukturak indartu nahi dituztelako. Momentu honetan berriz ere, seguraski laugarren hauteskunde batzuetara jungo da Espainiar Estadua. Lo hemos dicho cada vez que se han convocado estas elecciones. No hay elecciones para salir de la crisis. La repetición permanente de las elecciones españolas es un síntoma de la grave crisis de Estado que tiene el Estado español. Y nosotros y nosotras somos de los que pensamos que existen suficientemente retos, lo suficientemente importantes como para actuar con una cierta serenidad, pero con mucha responsabilidad. Y desgraciadamente estamos viendo que se está dando un espectáculo y que aquí todo el mundo antepone los intereses de partido a los intereses de la gente. No es nuestro caso, pero lo teníamos que decir. Guretzat, argi eta garbi dago, Espainiar hauteskundeak errepikatzen baldin badira, ez direla krisitik ateratzeko. Guretzat argi dago, hauteskunde horiek errepikatzen baldin badira, datorren gobernua ez dela gobernu aurrerakoi bat izango. Datorren gobernua eskubira egingo duela. Eta hori da guretzat kezkagarria. Eta horrek erakarriko duen ondorioa dela, involuzio antidemokratikoa areagotu ero intensifikatu egingo dela. Badakigu horrela izango dela. Eta jakin nahi duguna da, zein izango da noren aurrean egiten dugun planteamentua, proposamena eta bidea. Que nadie se lleve a engaño. El Estado español hace tiempo que ha iniciado un camino hacia una salida autoritaria. Si en el Estado español se repiten las elecciones, además de por la frivolidad y la irresponsabilidad de algunos, es porque el Estado español es incapaz de dar solución en términos democráticos a las graves crisis que le afectan. Y si hay elecciones, no se va a volver a repetir la posibilidad de un gobierno que algunos denominan como progresista. No lo creemos. Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente. A la gente hay que decirle que si eso se repite, otra vez vamos a estar en una situación en la que la involución se puede no solo ya plantear como está planteada en términos de dinámica política institucional, sino que se puede acelerar. Y esta es la grave responsabilidad que van a adquirir algunos y algunas. Ya sé que este es un panorama en el que ponemos los problemas encima de la mesa, pero también tenemos que aportar las soluciones. Eta uste dut Euskal Herria Bildu horretan baduela zer ekarri eta zer eman Euskal Herriari. Lehen aipatu izan dut, Euskal Herrian gehiengoz defendatzen diren baloreak gure baloreak dira. Esta es una Euskal Herria que es más feminista, más ecologista, más soberanista, más independentista que la que les gustaría a las élites oligárquicas de allí y de aquí. Y por eso nosotras y nosotros pensamos que nuestra gran y principal razón de existencia y nuestro gran reto es construir ahora un proyecto que dé seguridad, que dé certezas, que dé solvencia, que sea posible, que conecte ese deseo de la gente por mirar al futuro sobre otros valores y que aleje a este país de la hipoteca de una dinámica que nos lleva al pasado, que es la que nos viene del Estado español. Eta zer daukagu guk hor aportatzeko? Ba, gure ustez, balore aurrerakoietan oinarritutako proiektu askatzaile bat. Hori da daukaguna aportatzeko. Askatasuna eta berdintasuna. Hori da daukaguna aportatzeko. Zer daukagu aportatzeko? Gu balore ziurra gara. Gu fidagarria gara. Guk esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu. Hori denek ezin dute esan. Guk esan genuen zer egingo genuen gure botoekin. Toki guztietan. Municipaletan, Madrigo Kongresuan, eta toki guztietan, eta kumplitu egin dugu. Nosotras y nosotros somos un valor seguro que cumple aquello que promete. Nosotras y nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Y lo dijimos en todas las campañas. Tenemos prioridades. Parar a la derecha, defender el derecho de autodeterminación y sacar a los presos a la calle. Y cuando hemos tenido ocasión, lo hemos demostrado en el Congreso de los Diputados, en el Congreso de los Diputados, parando a la derecha y aprobando decretos sociales, o en Nafarroa haciendo un ejercicio de responsabilidad e impidiendo que la derecha acceda al poder. Y por eso decimos con un cierto orgullo que nosotras y nosotros tenemos palabra, guk euskaldunon hitzan sinistu egiten dugu. Eta horregatik esaten dugu, gu balore ziurra gara, eta balore fiablea. Hori da beste egiten dugun ero beste ezaugarri bat. Eta gu bide bat marraztu egiten dugu.
Betidanik, askotan kritika askoren artean, norbaitek pentsatzen du munduak, Europak, Euskal Herriak dituen erronka globalei aurre egiteko bakoitza bere aldetik ibili gaitezkela? Norbaitek uste du egiten dugun prebisioan Espainiar estatua autoritarismoa juten baldin bada, erobide hori jorratzen baldin badugu, batasun ezatik erantzungo diogula? Eta ez gaude hitz egiten ari alderdi politikoaz. Hitz egiten ari gara mugimendu herritarraz, mugimendu sindikalaz eta mugimendu politikoaz. Eta guk bide aman komun bat proposatzen diogu guztiei, porque no nos vamos a poder permitir el lujo de estar divididos y divididas. Esto lo estamos repitiendo los últimos 3 años. Y lo que hacemos es, además de honestidad, además de valores seguros, además de un proyecto basado en valores progresistas, lo que ofrecemos a la gente es un camino en común, no a las élites políticas, solo al movimiento popular y al movimiento sindical. Porque este es un país que ha demostrado en el pasado, y lo tiene que volver a demostrar, que cuando hace las cosas juntas, cuando las hace de abajo arriba, es un país que es capaz de hacer grandes cosas. Eta azkenik, eta bukatzeko, Euskal Herria Bildu tresna bada. Abertzale, burujabetzan, eta ezkerrean sinisten dugun gizon emakumeen etxe bada. Etxe hau handitu egin behar da. Jende gehiago erakarri behar dugu etxe honetara. Hori da gure erronka. Bi blokeen artean, bloke aurrerakoia lideratuko duen tresna osatu behar dugu, eraiki behar dugu, eta bide horretan urrats berriak eman. Hemen ez dago inor soberan, hemen denak faltan gaude, eta jende gehiago oraindik kanpoan dagoena ere, hemen nahi dugu. Zergaitik, gu garelako, besteak beste, Euskal Herria modernitatearekin konektatu dezaken indar politikoa. Gu garelako aldaketa klimatikoaren inguruan proposamen zintzoak eta egingarriak egin genezakenak. Genero berdintasunean, aberastasunaren banaketan, nork egingo du ba herri honetan guk ez badugu egiten. Hori da gure xedea. Gaur beste urrats bat eman dugu. Eta urrats hori beste urratsekin apainduko dugu datozen egunetan. La izquierda independentista necesita construir en EH Bildu la gran casa común de todos los sectores progresistas, abertzales y soberanistas de este país. Ese es el reto. Aquí no sobra nadie. Aquí todavía falta gente. Y queremos ser esa casa común porque entendemos que desde la unidad de la izquierda independentista, desde una fortaleza organizativa popular y de amplitud que amplíe miras, es desde donde podemos construir el proyecto que necesita el país, porque este es un país que en sus valores es un país progresista y es un país soberanista. Y por esto, este es el gran reto también que tenemos por delante. Egoera zaila da, baina egoera esperantzagarria ere bada. Baditugu tresna nahikoak egoerari aurre egiteko. Ezker independentista prest dago, beti bezala. Oso argi daukagu nondik gatozen eta oso garbi dago nora joan nahi dugun. Gure ustez bidea marraztuta dago. Konfiantza osoa daukagu esaten dugunaren eta egiten dugun proposamenetan. Gure ustez zailtasunak zailtasun irria ezin da galdu. Que se cabreen ellos. Gu irria ez dugu galduko. Gu konfiantza ez dugu galduko. Gu badakigu zeinen zerbitzura gauden, zergaitik ari garen, zergaitik militatzen dugun, zergaitik ematen diogun herri hori arnasa, zertik azkenean istant bat hartu dezagun eta zer gera ba, zer da ba EH Bildu, istant sortzaile, askatzaile, alai, feminista, independentista, sozialista bat. Hori da garena eta horretaz harro gaude, biba zuek.